Este tiempo en otoño. Vamos a hacer una especie de videoblog. Voy a cerrar la puerta. Es que los vecinos son muy curiosos. Estoy enfocando así porque es imposible, o sea, voy a grabar con el móvil, a ver, que sea lo que Dios quiera. Y miro, y bueno, es algo que parece que todo el mundo quiere que haga y lo vamos a hacer. Así que vamos a aprender cómo se compra pescado. Se supone que vamos. ¿Qué va? Pues vamos a la pescadería y vamos a tomarle un cafelito si es posible, y si el tiempo lo permite. Y nos va a enseñar cómo compras pescado. Y nos enseñaremos los mejores sitios de pescar. Yo al menos soy lo que incapaz posible de comprar pescado. A mí todos me parecen lo mismo. No, lo que pasa es que le ponen unas luces muy brillantitas y hacen que parezca el pescado muy fresco. Pero hay que mirarle al ojo y bien, y estar pendiente de dónde viene el pescado. Bueno, pues ya está, secretos para comprar el pescado. No me pilla a mí, así que... ¡Ay, qué ruido! No entiende qué hacen fuera del mar. Vale, nadando. ¿Ah? Mira. El señor. Mira, esos son los mejillones. Los que cogías tú en la playa. ¿Visto? A mí me hacía falta que me pusieran el nombre de las cosas, pues yo no entiendo lo que es esto. Estos son más chicos. ¿Esto qué es? Esos son como boquillas. No se tota, ¿verdad? No se tota. Estos son pescados de tapa. Mira los salmones, mira que hermosos. Estos están buenos. Mira que están buenos. ¿Por qué? ¿Por qué están buenos esos? Pues están buenos porque el brillo y los ojos que tienen. Mira los ojos, fíjate los ojos, el brillo que tienen. Pero todos los ojos brillan. No, pero este está, mira, este está vivo. Pero no lo cojas. Sí, mira cómo está tieso. Mira cómo está tieso. Dale un besito. Oye, papá. Coge el pescado. Y estos son lenguados. Tienen que estar babosos. Así. Que tengan babas. Si resbalan, son buenos. Si resbalan. Estos son pescadillas. Mira las gatillas, qué buenas. Yo creo que lo del dedo, no. Uy, qué sorpresa. Que tengan los ojos rojos es normal, ¿no? Sí. Aparte, el salmonete... Mira qué pescado más grande. El salmonete para que esté rojo. Mira. Sí, este está muy bueno. Esto lo que pasa es que tiene una piel muy dura. Tambor. Es una piel muy dura, le tiene que quitar la piel. Y esto a la plancha está muy bueno. El salmonete para que esté rojo se le rasca en la escama, ¿no ves? De aquí para arriba tiene escama y de aquí a aquí no tiene escama. Se le rasca para que le salga como la sangre del salmonete. Entonces, por eso están tan rojos, ¿no ves? Le rasca ahí, ¿no ves cómo le rasca? Todas esas partes de ahí. Aquí. Esto, que queremos ver esto grande, esto se llaman burro. Sí, burro, sí. Son muy buenos, están muy ricos. Ese no se lo pongo. Eso se llama corvina. Estos son besuguitas. A mí me gusta eso. Eso. ¿Y eso cómo se sabe si está bueno? Bueno, ahí pone navaja, ¿eh? Eso es verdad. Pero es que le dicen navaja de cañadilla según el sitio. Y esto también me gusta, esto también me gusta. Chopito. ¿Y esto cómo se sabe si está bueno? Eso no está mal, está mal lavadillo. Está muy lavadillo y no se ve nada.
no se desmueve. Estos son muy bonitos, pero yo estos los veo frescos ya de por sí, o sea. Estupendo. Mira, rayado de la red. Ahí tiene usted. Lucha, nieve. Caballero. Nieve. Ay, yo pensaba que la brótola era más grande. No, es frío. Pero este no, ¿no? No, esos no, esos son un pescado de tapa, de bares. Pero este está bueno. Sí, no. Lo que pasa es que son tipo bacalaíla. Yo es que lo veo muy blandengue. Sí, es muy chocho. Ya. Mata con un cinturón. Estos son tibias. Mira, ¿ves? Tiene la tinta. Si tienen la tinta, guay. Sí, pero la han podido echar por encima también la tinta. Entonces, ¿qué hacemos? Sepia y jibia. Eso es salmonete chiquitillo. Esto está malo porque está muy pajizo, ¿no? Hola. Y esto es sardina. Sardina a 3 euros. Hola. ¿Qué los pulpos? Pero si le toca la ventosa. Si se toca la ventosa y chupa, es que están todavía en buenas condiciones. Y no quiere tocar el pulpo. ¿El qué? Estos es pescados de roca. Estos son princesas. Estos son rascacias. ¿Ras qué? Rascacias. De rascacias. Rascacias. ¿Eso cómo se come? Un fumé. Para hacer un fumé. Ah, para un caldo. Un caldo. Para hacer un caldo. La gente moderna es que ya no hace caldo. Y las princesas se pescan muy cerca de la playa. Esto está muy bueno. ¿Y esta cómo se come? Princesa. ¿Qué cómo se come esta? Frita. Sí, estas tienen buena pinta, parecen de dibujos animados. No parecen de verdad. ¿Eso? Son vivos. Esto sí lo entienden más, ¿no? Que estén vivos. Ay, esta cosa que es, un tipo alien. ¿Esto qué es? Como los perros. Pero esto no es un pescado, ¿no? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un pescado? ¿Un pulpo? ¿Esto qué leche es? ¿Qué están malitas también? ¿Lo ves? Ah, porque no brilla. No brilla, no tiene baba. Están más muertos. No tiene baba, vamos. Yo veo algo con baba y lo rechazo y ahora resulta que hay que tener baba. Personajes de la zona. Madre mía. Madre mía. No, está muy bueno. Hoy los salmonetes también están buenos, ¿no? Los salmonetes son de aquí. Sí. ¿Están como los tienes? Claro. ¿Esos que son de atún? Ventresca, esta, ¿no? Ventresca y el lomo de atún. Y lo otro que hay al lomo, lumina negra. Esta es la lumina negra. Sí, esta se lo dije a mi mujer. Bueno, llamamos por teléfono a la... El mundo en olores. Vamos, creo que no hay un olor más perfecto que el del nardo. Ya sé que el nombre tampoco es que... Pero es... Oh, es mi olor. Sí, ¿no? Muy bien. Ay, ya empezó.
¿Porque está atado o por qué? Porque tiene la cola. ¿A los perros se les toca la cola? No. ¿Y la boca? Dice que si se puede tocar, ha dicho que no. ¿Qué se la toca? Pabeza. La pabeza, velo. La pabeza se toma, muy se bien, toca. Muy bien. ¿Se puede tocar? No se puede tocar, mi vida. Muy bueno. ¿Cómo se llama? Pecas. Pecas. Nunca le come hasta que yo vuelvo. Pues está muy bueno. Especialidad de la muñeca. Ya no queda. Hay muchos churros por muchos efectos, pero esto es de los más antiguos y está muy bueno. ¿Ya estás cansado? Acabamos de empezar. Bueno, pues seguimos con nuestra ruta turística por el pueblo que ya me conoce. Que estoy esperando a ver si aparecen por la otra calle, pero no aparecen. No sé por qué calle están tirados, y todos van al mismo sitio. Los bolsos. ¡Es más menos! Estos son los mejores bolsos del mundo. Los mejores bolsos del mundo, ni desde el mercado nada. No. Esto es eterno. Esto es eterno. Raya negra, sí, azul, sí. Raya oscura. Mira que mía es más rica. Mira que mía es más buena. Sí. A ver qué. Hojaldrina. Oh, Beatriz, hojaldrina.